¿Qué tal, amigos? Estás viendo Crash Toys MX una vez más. El día de hoy vamos a hablar sobre qué tan conveniente o qué tan riesgoso es comprar una página en línea, figuras de juguetes, como lo es una tienda muy famosa que se llama Distrito Max. Esta tienda en línea nos dice que las figuras son muy, muy baratas. Entonces, lo que vamos a revisar es si realmente si te mandan algo real o es algo falso. Anteriormente habíamos estado viendo la página y tenían muchas ofertas muy, muy grandes. Y nosotros decíamos, ¿realmente sí valdrá la pena comprar este tipo de figuras coleccionables en estas páginas que son de dudosa procedencia, que tienen muchos malos comentarios, que dicen que a veces no les llegan las figuras, dicen que a veces les cobran de más, o que su pago no llega, o que los estafaron? Nosotros nos dimos a la tarea hace un par de meses, porque realmente sí compramos algo en la página, y también se tardó muchísimo tiempo en llegar, pero llegó. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a hacer un pequeño unboxing de la caja. Pedimos una figura de McFarlane, que era de Flash. En la página decía que costaba 150 pesos, cuando realmente en tiendas están aproximadamente en 300, 400, aunque esa figura ya se devaluó un poco. Esa figura en ese momento era como el 5 de diciembre más o menos, y nos llegó apenas a principios de febrero. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a destapar esta caja para ver si la figura realmente sí es la que queríamos, y a ver si realmente este mito de que estas páginas estafan es real o es verdadero. Entonces, vamos a proceder con la caja. Entonces, la caja, para empezar, la caja que nos llegó, pues es una caja de Distrito Max. Realmente la caja se ve muy bien, tiene buen tamaño, todo venía con su número de guía correcto y no se ve maltratada. Realmente es una caja que llegó muy, muy bien. Se tardaron aproximadamente un mes en contestarme. Esta caja la pedimos aproximadamente a principios de diciembre, y esta caja nos dieron aproximadamente 30 días de respuesta, y eso porque mandé un correo diciendo, oye, mi paquete no me ha llegado, no tengo respuesta, porque la página decía que efectivamente ya estaba en preparación, pero no me mandaba ningún número de guía ni nada. Así que mandamos un correo para revisar si es que tenían algún seguimiento sobre nuestro pedido, y tardaron un mes en contestarnos, pero al final me dijeron, ¿sabes qué? Tu paquete sí va a llegar, nada más que tenemos saturación de pedidos, porque quiero pensar que es una empresa pequeña. Al final del día hay una persona detrás que está haciendo los envíos, y al final de cuentas, como vemos, la página cumplió, mandó el paquete, pero tampoco no hemos visto si realmente llegó la figura de McFarlane y también un cómic que compramos. El cómic fue ridículo, el precio de 57 pesos, y de 50 pesos al final del día gastamos 200 por una figura de McFarlane que costaba en ese momento 400 a 500 pesos, y un cómic que estaba aproximadamente su precio de 250. Entonces, realmente el costo de la figura y el cómic habrían sido aproximadamente unos 700, 800 pesos lo que nos hubiera costado, pero vamos a ver si realmente vale la pena el que compremos este tipo de figuras en línea y realmente vale la espera. Que recordemos que comprar un juguete, comprar una figura, pues no es una prioridad básica, no es necesario, no es como que, ay, ya me urge tener la figura, me voy a quedar sin respirar si no la compro. Realmente, si eres paciente, si eres un comprador que realmente no le interesa tener la figura en ese momento, yo creo que vale la pena mucho, más por el precio que estás pagando. Pero bueno, vamos ahora sí a hacer el pequeño unboxing de la caja para ver si realmente es lo que prometieron. Desde que llegó la caja no la he abierto, entonces ustedes van a ser los primeros junto conmigo en ver si nos estafaron o no. Para empezar, viene bien protegida, viene con una espuma y se ve bien, aparentemente. Vamos a destapar la figura. Y la figura de 150 pesos sí llegó. En muy perfectas condiciones, diría yo. No viene nada rayado el blister, la ceja viene completa, no viene maltratada, el plástico viene bien. Tiene un ligero tallón el plástico, pero digo, la figura costó 150 pesos. Bueno, vamos a dejar la caja a un lado para ver la última parte. Como les decía, viene bien protegido con su burbuja. Vamos a ponerla por acá.
Y también el cómic viene en muy buenas condiciones, viene bien protegido, aunque tiene un pequeño detalle aquí. Ah, no, es por dentro. No, sí está bien. Sí está bien, pensé que la burbuja estaba dañada, pero no. Sí viene completo. El cómic viene totalmente completo. Podemos observar que no tiene ningún rayón, la figura viene intacta. Y el cómic pues realmente se ve bien. Entonces yo creo que por 57 pesos que costó el cómic, ni lo de la figura, yo creo, ni lo del cómic, ninguno por separado, yo creo que vale 50 pesos en ningún lugar. Como podemos observar, pues realmente sí vale la pena el haber comprado estas figuras por 150 pesos y por 50 pesos un cómic. Vale mucho, mucho la pena, así que no les digo que se arriesguen a comprar en páginas que no son muy seguras, pero al menos en Distrito Max creo que sí. Estuve preguntando con varios amigos coleccionistas que han pedido y se han surtido de varias figuras en ese tipo de tiendas, y pues me han dicho que han tenido unas buenas experiencias, que sí tardan muchísimo tiempo de estar esperando los envíos y todo, pero al final del día las figuras, como ahorita podemos ver, llegan completas, llegan intactas y pues no te estafan. Pero al final del día nos llegaron las figuras completas y súper recomendable. Así que los invito a suscribirse a mi canal, denle like y dejen los comentarios si han tenido experiencias buenas o malas con ese tipo de compras. Hasta la próxima, amigos. Recuerda que estás viendo Crash Toys MX.